José Luis Sánchez, per a la ràdio i la tele pública valenciana, per a Punt. És una pregunta per a Son Bey. Si vostès partissin de 49.000 espectadors i les administracions de l'Ajuntament diuen que el projecte ha de ser de 70.000, com s'arregla aquest problema? I si ens pot donar després Mark Fenwick algun termini, plazos, des de que tinguin els permisos fins a acabar l'estadi. El tema, la licencia es para 70.000. La idea es arrancar con 49.000 e ir avanzando a los 70.000 cuando sea necesario. Es decir, si es para el Mundial de 2030, si es antes, cuando sea necesario se podrá ampliar fácilmente. Es decir, ya está todo, lo veis ahí, lo grueso ya está ejecutado. En cuanto a plazos de obras, los plazos de obras rondan entre los 20, 22 meses aproximadamente, es lo que estamos barajando a nivel de desde que tengamos la licencia poder acabar el estadio. La pregunta era que es una línea roja. A ver, las líneas rojas, las líneas rojas al final son negociaciones. Entonces, la línea roja viene de un convenio que se firmó en 2005, cuando todo esto viene, bueno, de hecho la construcción de este estadio viene después de que se hicieran las ampliaciones de obras del antiguo del estadio de Mestalla, la ampliación que gozó con todas las autorizaciones administrativas y que después el Supremo declaró ilegal. A partir de entonces se hizo un movimiento entre las administraciones y el Valencia para encontrar una solución. Hola. Sí. Está sí. Vicente Fuster de Plaza Deportiva para Inmaculada. Perdón, es que estaba un poco acabando. En ese convenio, de hecho en 2004 se firmó un convenio entre Ayuntamiento, Consellería y el Valencia Club de Fútbol, por el cual se constituiría una empresa para realizar las obras del nuevo estadio. Posteriormente, en 2005, se firmó otro convenio y, de hecho, los 70.000 se mencionan ya en el convenio de 2004, de hacer un estadio grande para la ciudad que pueda albergar eventos, digamos, de atletismo y grandes eventos. Entonces, nosotros no estamos diciendo que no vayamos a hacer un estadio de 70.000. Lo que estamos diciendo es que vamos a fasear las obras y que vamos a inaugurar con 49.000. De hecho, la licencia está solicitada para 70.000. Esto. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, vamos a ver, creo que la pregunta es una... El estadio es de 70.000, punto, ¿vale? A partir de ahí, lo que hay es una cosa que además nosotros, incluso el club, es qué es mejor para el Valencia Club de Fútbol en este momento, ¿no? Entonces, un estadio de 70.000, porque realmente es lo que hay que poner sillas. El estadio está hecho para 70.000, es un estadio de 70.000 espectadores. Entonces, como decía, lo mejor es buscar tener un estadio lleno y la percepción llena, o sea, que esté llena. Entonces, con 70.000 asientos hoy parecería vacía. Entonces, ojalá que nada más abrir con 49.000 y vemos que ve el club que hay una enorme demanda de aficiones y tal, en muy poco tiempo se amplía a 70, muy poco tiempo. Realmente es poner sillas y cerrar dotaciones. ¿Qué tarda en el, de subirlo, te podría decir que tarda poner los asientos y tal por un par de meses. O sea, no es más que eso. Pero es un estadio de 70.000. Pero ahora hay que buscar qué es mejor para Valencia y para el aficionado de Valencia y para que se sienta el calor de estar un poco apretado. Porque nos gusta mucho más estar así que no tener 7 asientos y medio otra persona. Entonces esa es la idea de ese escalonamiento del aforo, ¿vale? Pero es un estadio de 70.000. No, lo que decía Cristian, todo está preparado, más o menos el diseño está hecho, el proyecto está terminado, todo lo demás, el tema del polideportivo está terminado, hemos estado mucho tiempo con el ayuntamiento, hablamos mucho con ellos, muchísimo, está muy bien. Y hemos tenido muchísima, la verdad es que el diálogo con ellos ha sido estupendo, de verdad, aparte de, pero nosotros fantástico, y un par de años, ¿no? Me parece que es tener hasta que estemos aquí tomando un vinito, pero ya pintado, ¿no? Esther, para Plaza Deportiva, pregunta para Inmaculada Ibáñez. Has comentado que había dos líneas de crédito para CaixaBank y para Raiffeisen Media, creo que es un fondo que colabora con la Liga, si no estoy equivocado. El Valencia creo que solicitó un préstamo de 51 millones en julio de 2021. ¿Estos 15 son de esos 51 o es una nueva línea de crédito? Gracias.
vamos con esto, con ¿así? ¿Me oís? Vale. No, no, eso sería una nueva línea de crédito, es Profeso solo para eso. ¿Vale? De hecho, los 51 millones que se solicitaron eran a pagar en 5 años y hemos pagado una quinta parte. ¿Vale? Entonces, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. ¿Vale? Hola, ¿qué tal? Carlos Navarro, del diario.es. Dos preguntas. ¿Tienen algún cálculo de si la actual situación socioeconómica puede haber generado un incremento en los costes? Porque se habla de 115 millones, pero es público y notorio que todas las obras están sufriendo unos incrementos importantes. No sé si tienen calculado en qué medida se puede haber aumentado el coste final del estadio. Y la otra pregunta es, las administraciones tienen claro que la ATE está caducada. ¿Llevarán a las administraciones ante la justicia si se caduca finalmente la ATE? Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, respecto a la segunda, si acaso, comentaros. A ver, nosotros estamos trabajando con las administraciones y les hemos presentado la documentación. De hecho, la última documentación adicional la presentamos hace casi 2 semanas. Nuestra intención no es judicializar esto. Nuestra intención es seguir trabajando en el proyecto para que sea una realidad para todos. Evidentemente, si finalmente unilateralmente o se decidiera por la caducidad, pues nosotros tenemos que defender nuestros intereses y a ver, si no nos queda la salida, evidentemente tendríamos que llegar ahí. Y la primera pregunta que comentabas era respecto a... Ah, sí. Bueno, nosotros de hecho, de momento estamos trabajando en base a unas mediciones de un proyecto básico. De hecho, el proyecto de ejecución, no de este último diseño, sino del anterior, que había unas pequeñas diferencias, ya fue ofertado hace algún tiempo por empresas constructoras. Sí que hemos actualizado en esos ratios incrementos de materiales y, de hecho, el coste de la cubierta se ha estudiado recientemente con valores actuales de precio. Y al respecto, incluso si hubiera alguna diferencia, era lo que comentaba Inmaculada antes, que tenemos ahí también esas dos líneas de créditos para posibles contingentes. Pero vosotros el porcentaje de incremento... A ver, el porcentaje va cambiando de día a día. hay materiales que han subido un 20, otros un 30, el hormigón sube y baja constantemente, el acero igual, es una cosa diaria. Entonces, una vez esté ya el proyecto de ejecución bien definido y demás, pues hay que sentarse y línea por línea ir fijando, pero no solo a nivel de acuerdo con la empresa constructora, sino incluso la empresa constructora con sus proveedores, para fijar unos determinados precios o unos márgenes de subida relacionados a unos niveles que sean medibles, etcétera. Hola, buenas. Aquí Edu Tamari de Radio Sport. Quería preguntar si pueden ser un poco más concretos con el tema de la cubierta, económicamente lo que supone. Si ya tienen un acuerdo ya cerrado con una empresa para que la acabe de rematar y cuántos millones va a suponer eso. Bueno, el tema de la cubierta, teníamos ya ofertas de varias empresas para la construcción de una cubierta bastante similar. Fue el proyecto que se presentó hace 2 años. Al final la solución técnica, como ha explicado Marc, es una solución similar, anillo de compresión y tracción. Los cables anteriormente eran una especie de sables, digamos unos elementos digamos metálicos sólidos, no tanto una estructura de cables como la actual. Y en vez de tener los paneles, teníamos unas lonas tensadas. Sí que los arquitectos están trabajando con la ingeniería, con Schley, y ya hay una estimación de coste de esa cubierta que pueden rondar los 30-35 millones de euros. No, lo pone el Valencia. A ver, el cambio es, la cubierta está incluida dentro del proyecto y lo que hemos presentado al ayuntamiento no es lo que yo pueda conseguir con la ayuda de un tercero. Lo que hemos presentado es lo que el Valencia va a hacer. Incluye esa cubierta que os hemos mostrado. Sí que es verdad que estamos trabajando con partners que nos ayuden a la parte fotovoltaica. Nosotros, la normativa actual sí que te exige una dotación mínima de placas solares en edificios de nueva construcción, esa evidentemente quedará cubierta, pero si queremos hacer una gran granja, pues estamos buscando partners que nos ayuden a eso. ¿Vale? Pero la cubierta está dentro de los números del club. Hola, buenos días, Nacho Cotino de la 8 Mediterráneo. Era una pregunta para el director general. Yo le pediría que no la despeje a córner, porque no es una pregunta técnica, sino que es una pregunta de política de club. Hace poco pudimos saber que la estrategia pasaba por poner buena cara en las reuniones y luego llevar a los tribunales a las instituciones. Mi pregunta es si esa política de club ha cambiado, si ha cambiado, por qué ha cambiado y qué garantías puede tener el aficionado que escuchó eso y las instituciones que escucharon eso de que eso realmente ha cambiado. ¿Cada qué?
bueno, tú estás refiriendo a la posición anterior, ¿no? Bueno, desde la parte del club no queremos judicializar el proceso, todo lo contrario. Es buena muestra de ello es que hasta ahora siempre hemos intentado ir de la mano de la administración para hacer un proyecto estratégico y bonito para la ciudad y los valencianistas. Obviamente el club tiene que defender sus intereses, pero siempre queremos buscar acuerdos y hacer todo el trabajo que ya hemos mostrado para hacer un proyecto conjunto con todas las partes implicadas. Si a pesar de nuestra voluntad de llegar a un acuerdo, habiendo presentando un proyecto de construcción de nuevo estadio creíble, desde el punto de vista técnico y financiero, la administración decide seguir adelante con la caducidad de ATE, lógicamente el club se verá obligado a recurrir dicha decisión, pues nos parecería una medida absolutamente desproporcional e injustificada. Hola, David Torres del Desmarque. Tres preguntas, repartirlas como consideréis. La primera, si es tan sencillo pasar de 49.000 espectadores como se piensa inaugurar el nuevo Mestalla a 70.000, que es lo que constantemente exigen las administraciones. Mi primera pregunta es, ¿por qué no se inaugura con 70.000? Ya sé que un estadio vacío es tal, pero bueno, venimos de una época de pandemia en la que hemos visto estadios vacíos y el fútbol ha seguido. Segunda pregunta, ¿en el proyecto está contemplada pista de atletismo? Sí, si es así, ¿cómo de forma puntual se podría dar? ¿Qué incremento de coste tiene? En la pista de atletismo, por lo que he leído, puede ser instalada de forma puntual para un evento. Pues quiero saber cuánto tiempo tardaría en instalarse, si está contemplado y qué precio tiene. Y la tercera cuestión es, comentáis que la cubierta está dentro del presupuesto que el Valencia tiene. Según me consta, el Valencia, para acabar lo que tiene en el nuevo Mestalla, incluyendo el polideportivo, son 115 millones de euros. Entonces, entiendo que para acabar el nuevo estadio con el polideportivo, si hay que añadir los 30 y pico millones que ha contestado Cristian, el nuevo presupuesto del nuevo estadio será lo que he invertido más 145 millones de euros. Confirmadme eso, por favor. A ver, empezando por detrás. Los 115 es exclusivamente obra de este edificio. El polideportivo va aparte, ¿vale? Los 115 son esos. Respecto al tema de aforo de los 49-70, bueno, lo primero es el tema deportivo, y sí, los estadios han estado vacíos y la verdad es que era muy triste. Yo, que me ha tocado estar ahí en los partidos durante la pandemia, es un ambiente triste, es desolador. Entonces no tiene mucho sentido. De hecho, lo que hemos ido haciendo es, si recordáis, el anterior proyecto, cuando se presentó, no hablábamos de 49 y 70. Hablábamos de 42 y 66. Hemos ido adaptándolo porque la administración lo que nos pidió fue, no, mira, en vez de 42 tiene que ser similar al estadio actual. No podemos inaugurar un estadio que sea menor que el actual Mestalla. Pues lo adaptamos a los 49. Después nos dijeron, no, y además tienes que cumplir el convenio de 2005. Pues cumple el convenio de 2005 y llego hasta los 70.000. La otra pregunta era... Ah, la pista. Sí, la pista, bueno, Marcos dará quizás algún detalle más, pero la pista es lo mismo que teníamos en el proyecto que nos dieron la licencia. Es decir, ahora luego si os asomáis, veréis que este graderío que está sobre nosotros no está a la misma altura en en todo el perímetro del estadio. La pista de atletismo es como se montó en Wembley y un estadio de Glasgow, que se han hecho ya eventos y es el mismo sistema. Se monta una plataforma que cubre justo todo este nivel de graderío inferior. Y ese perímetro que queda, ese óvalo, es justo la pista de atletismo. Entonces, Marcos podrá comentar tema de plazos y demás, pero lo que el convenio tiene suscrito, el Valencia con el Ayuntamiento, o las obligaciones que devienen de la ATE y de anteriores convenios, es que nosotros, llegado el caso, digamos el Ayuntamiento necesitará hacer ese evento y a nosotros nos cuadrará por plazos deportivos y demás, ellos a su coste ejecutarían eso, pero que el estadio sea capaz de que permitiera albergarlo, y el estadio lo es. Sí, por eso, la verdad es que estamos en un sitio que está muy bien, porque justo este nivel se crearía una plataforma a este nivel, de esta grada al otro lado, y entonces la geometría del bowl, y como veis que por eso hay una ligero cambio de la geometría, aquí hay que montar una plataforma grande, o sea, es una plataforma
que puede tardar 2 o 3 meses en construirse, y de precio no lo sé, pero bastante, ¿no? Con lo cual, pero la plataforma es posible, se ha hecho en otros estadios, como decía, en el Wembley, y entonces lo que se quedaría como de estadio es la grada, la parte desde aquí para arriba, porque esta grada se queda debajo de la plataforma, ¿no? Y vuelvo otra vez a los 70.000, de verdad, yo creo que el estadio es de 70.000. Hagamos un estadio lo mejor para el Valencia en este momento, y poco a poco, si nada más abrir hay 70.000 aficionados, pues hágase los 70.000, de verdad. O sea, es un estadio de 70.000 espectadores, pero como ha visto los números de aforos en el Mestalla durante los últimos años, pues esa estadística ojalá fuera subiendo muchísimo, y seguro que lo va a hacer, seguro que va subiendo, pero hay que tener un estadio lleno, y luego cuanto más se va llenando mejor, ¿vale? Hola, buenos días. Chimo Basmano, Cadena SER. También tenía varias preguntas que hacerles. Lo primero, ¿esto es lo que le presentaron al ayuntamiento? ¿Es el mismo proyecto que le presentaron al ayuntamiento hace un par de meses aproximadamente? Bueno, lo que es el proyecto en sí, sí, es lo que se presentó. Se ha ido ajustando, es decir, hemos tenido varias reuniones con el ayuntamiento y hemos ido ajustando, pues por ejemplo lo que hablábamos antes de capacidades y demás. Y efectivamente, digamos, esto es lo que está presentado a nivel de licencias. Lo digo porque urbanismo lo tumbó, igual que después el IVF y la Consejería, creo que fue de Territorio, también tumbó lo del tema de las garantías. Es decir, ¿ha habido algo sobre lo que se tumbó en su momento, que fue hace un par de meses, hasta ahora? ¿Hay muchas novedades para poder convencerles? No, respecto a lo de un par de meses, es lo que comentaba antes. Es decir, antes lo que se había presentado eran 42-66, ahora estamos en 49-70. Justo para cumplir esos 70 que no se nos había dicho, y para cumplir los 49 de apertura similar a Mestalla. Es decir, son esos pequeños cambios y el modo de presentar la tramitación lo que se ha hecho. Esto que tenéis aquí es lo que se presentó hace 2 semanas. Vale, no, lo digo porque la administración consideró que era muy pobre lo que había presentado el Valencia y que era casi un plan inicial o un borrador incluso. Lo que se presentó era modificado. A ver, partimos a nivel de tramitación, y esto lo tenemos claro con la administración desde hace bastantes años. De hecho, solicitamos un modificado de licencia hace 3 años y medio, hemos ido trabajando y hemos adaptado el proyecto, que es lo último que hemos presentado. El proyecto, el coste de un estadio se mide en euros por asiento. Marcos podrá dar quizás alguna cifra más. Nosotros, con el estadio, considerando 70.000 de capacidad, el coste de construcción de este estadio, cuando esté finalizado, rondará los 3.500-4.000 euros por asiento. Es un coste similar a lo que ha costado el San Mamés, a lo que ha costado el Wanda, y no creo que eso, por declaraciones que han habido, no creo que eso sea un estadio, digamos, barato o demás. Está dentro del orden del coste de construcciones de estadios de primer nivel, que cumple la normativa de FIFA y UEFA para grandes eventos, y está dentro del coste de construcción digamos, en España. Evidentemente que si te vas a Qatar o te vas a Inglaterra, los costes de construcción se disparan, pero para un país con los costes de España son los ratios que hay para un estadio de primer nivel. No creo que el Wanda sea un estadio malo ni el San Mamés. Que le quería preguntar también por las cosas concretas, por lo del tema de la ATE, es que parecen dos discursos distintos o dos realidades distintas, porque la administración dice que la ATE está caducada, que se inició el proceso de ejecución, que llegan tarde y que lo que puede crearse, y me imagino que si se siguen reuniendo como ustedes, con la gran sentada esta que hubo hace unas semanas por todas las partes, me imagino que será un nuevo escenario, pero daría tiempo por si se redacta una nueva, no le llamo nombre ATE, pónganle el nombre que quieran, ese nuevo marco de ayuda o de beneficios por parte de la administración hacia el Valencia, si cumple con unas determinadas características. Esa una, y la última ya se la dejo para la señora Ibáñez. Hola. Hola. Yo creo que el punto es, esto no es un tema de interpretación, es un dato objetivo. La ATE no está caducada. Y a finales del año pasado se inició por parte de la administración un procedimiento de resolución anticipada de la ATE que aún no ha finalizado. En este punto el club ha presentado un conto de documentos, como dice Cristian, que demuestran que cumplimos con los principales puntos de la ATE.
y con un proyecto muy sólido desde un punto de vista técnico y financiero, como digo. Hasta que por parte de la administración se analice la documentación presentada por el club y se emita una resolución que efectivamente declara la resolución anticipada de la AT, la misma no se puede dar por caducada. Lo contrario sería negarle el trámite de audiencia al Valencia y su derecho de defensa. Pásamelo. Y como has hecho referencia al tema de los avales y todo eso, ¿vale? Yo creo que en este punto lo primero que tendríamos que saber es qué le preguntaron a Manuel Illueca, que de verdad es un gran profesional y me llevo muy bien con él y no tengo ningún problema, ¿vale? Si a Manuel Illueca le preguntaron, lo que ha presentado Inma, lo que ha presentado el Valencia, ¿es el equivalente a un aval financiero? Contestó muy bien, esto no es un aval financiero. Ahora, si le preguntaron, ¿es viable económicamente y aporta lo suficiente como para decir, estamos tranquilos que se va a terminar el estadio? Es una pregunta muy distinta. Entonces, yo lo que os he intentado explicar, que no sé si lo he conseguido, es que tenemos 80 millones parados en el cajón, que tenemos interesados en comprar el terciario y eso nos lleva a cubrir prácticamente el 100% del proyecto, que vamos a poner en venta el edificio de oficinas y que con eso ya rematamos, y que por si fuera poco hay entidades financieras que nos pueden dar esa diferencial. Ahora, le preguntaron, ¿esto es un aval? No es un aval. Manuel Illueca contestó muy bien. Creo que estuvo en tu programa, ¿no? Y él dijo, oye, estoy dispuesto a sentarme para buscar soluciones. Estuve yo con él, ya os lo he dicho antes, y estoy dispuesto y más a sentarme para buscar soluciones. A ellos les interesa terminarlo, a mí me interesa terminarlo, a la ciudad le interesa terminarlo y al valencianismo le interesa terminarlo. Entonces, yo creo que estamos abiertos todos a desbloquear esta situación y de verdad, es que viendo lo que estáis viendo me parecería una aberración. ¿A quién no le puede interesar que se acabe el estadio? Y la última era para usted, señora Ibáñez, aprovechando que está aquí y que hay un aperturismo ahora reciente, le voy a preguntar por el financiero, porque el otro día Gattuso dijo que a él no le había dicho nadie si había obligación de venta o no había obligación de venta. El otro día también en el café tampoco comunicaron muy bien cómo está. ¿Puede aclarar usted y puede decirle al valencianismo que la está escuchando si el Valencia tiene una obligación de venta antes del 30 de junio o para qué plazo y de cuánto es la obligación de venta? Gracias, el déficit. Mira, no estamos aquí para hablar del fair play financiero. Yo creo que habéis ido muchos de vosotros periodistas a Madrid y os han explicado en un curso en qué consiste. Entonces, con respecto al fair play financiero, sabéis que estamos mal, no os lo voy a negar. Y respecto a la pregunta que nos haces de antes del 30 de junio, después, me vas a permitir que nos la conteste. O sea, esto es un tema interno de la empresa, manejaremos nuestra estrategia y veremos al final cómo solventamos según se den unas circunstancias u otras, pero yo no te las puedo anticipar. Seguro que cuando nos sentemos en octubre, noviembre y hagamos la junta de accionistas, pues te lo justifico todo, pero ahora en este momento permíteme que no pueda contarte. Aquí, buenos días, Alex Alfaro para Blanquineres. Permíteme que siga insistiendo en ese tema de la capacidad de 70.000 espectadores. Hacéis alusión al convenio firmado en 2004 y en ese convenio especifica, al final de la página 19, que como mínimo el estadio debía tener una capacidad de 70.000 espectadores. Y este estadio, lo habéis mostrado en la presentación, tiene como mínimo 49.000. Vosotros decís que se cumple el convenio. Simplemente por aclarar, ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué en el convenio pone una cosa y por qué vosotros decís que con esa capacidad el convenio se cumple? Gracias. Bueno, un poco lo que decía Marc, el estadio, de hecho, el graderío ya está construido, falta un poco de la parte baja, es de 74.000, no es de 70, es de 74.000. Es decir, lo único es que faseemos poner más asientos en función de la necesidad y de la demanda, pero el estadio ejecutado ya hoy, lo que veis aquí, es de 74.000. Es decir, en su día se hizo para cumplir con ese convenio y con todas las necesidades que se pactaron. De hecho, el diseño del estadio se negoció con la administración y fue la administración la que eligió el diseño inicial que querían y demás. Y se convinieron las necesidades que hubieran de dotaciones de vestuarios adicionales y demás conjuntamente con la administración. Y lo que hay construido cumple con el convenio.
Sí, es un poco, no, a veces pasa que a veces dice, queremos un estadio, no, digo en otro sitio, de 50.000, pero que podemos, si hay una Champions, subir a 20.000. Hacemos un estadio de 50 y luego buscamos soluciones desmontables, como el último estadio nuestro, para ampliar. No, como dice Christian, aquí están los 74.000. Aquí hay sitio y grada para 74.000. O sea, tienes esa capacidad ahí. Que ahora mismo se acuerda poner 49.000 sillas dentro de un estadio de 74.000 espectadores, pues son 49.000 sillas, pero el estadio es de 70.000, 74.000. Por aclarado, ¿el convenio especifica que se puede infectar con 49.000 sillas? Del 2004 ha llovido mucho y del 2005 el convenio especifica que el estadio debe ser de un mínimo de 70.000. Eso es lo que especifica el convenio, pero el estadio lo es. Es decir, a ver, las cosas cambian. Igual que nosotros nos hemos amoldado, por ejemplo, con el proyecto del polígono. A ver, durante el tiempo todo cambia. Y ya no desde que empezamos las obras en 2007. Todo esto es incluso de antes, de 2004-2005. Es decir, las cosas van cambiando y nos tenemos que ir amoldando. Igual que nosotros también nos hemos amoldado con el proyecto del polideportivo para adaptar a las nuevas necesidades, porque han ido cambiando las necesidades, pues lo que estamos diciendo es, no quiero incumplir si lo que hay construido ya es. Lo único es que abrir con 49.000, porque solo es la demanda que tenemos ahora mismo. Si el ayuntamiento dice, voy a hacer un gran evento y necesito 70.000, lo hacemos. ¿Que viene el Mundial del 2030? Lo hacemos, no hay ningún problema. Como ha dicho Marc, en unos meses se acaba de construir y de completar el montaje de sillas y algunas dotaciones que faltan. La verdad, de verdad, es hacer lo mejor para Valencia, para el aficionado en este momento, y parece ser que 49 es lo mejor ahora, ¿eh? Pero de verdad, es un estadio de 74.000 o 70.000 espectadores. Está aquí. Y además lo podéis ver, sí. Buenos días, aquí Baidicaber de Provincias. Sin entrar a valorar el argumento que están diciendo de si es necesario los 49.000, 70.000, yo ahí no quiero entrar. Le han preguntado el sobrecoste que llevaría de 49 a 70, no lo ha contestado, pero sí que ha citado los 3.500, corrígeme si me equivoco. Vale, yo que no soy muy de ciencias, he hecho una multiplicación y me salen 70 millones. ¿Puede ser? ¿Multiplicar 20.000 asientos por 3.500 euros? No. Vale, perdona. Pues entonces intenta ser concretarme porque el error lo he tenido yo, ¿eh? Sí, no. El coste total cuando hablaba es, considerando un estadio de 70.000, Decir, dividiendo el coste total de construcción entre 70.000, nos sale un coste por asiento de entre 3.500. Sí, pero no significa que añadir 20.000 asientos me cueste 3.000, porque ya está todo ejecutado. Es poner asientos y demás. El coste adicional de incrementar eso, pues puede ser entre 6 y 8 millones de euros. Vale. Gracias por la duda y el error. ¿Ves? Como a veces no decirlo provoca errores. Pues por 6 o 8 millones creo que la sensación es que el ayuntamiento va por un camino y el Valencia va por otro. De todas formas, quería saber, el parking, que no en ningún momento habéis citado nada del parking, y yo creo que con una rueda de prensa con Amadeo Salvo sí que se habló mucho del parking, de reducción y de ampliación, no me acuerdo ni los términos. Y quería preguntarte por la polémica que hubo, o si no hay polémica, sobre la calidad del hormigón. No sé si ha habido algún problema en ese sentido o no. Gracias. Vale, a ver, sobre el tema del parking. El tema del parking viene, efectivamente, hay una en el plan general de 2007, en la modificación de plan general de 2007, por la que se aprueba todo el planeamiento de este estadio, se exigió la construcción de 3.500 plazas de aparcamiento. De hecho, cuando estábamos en tramitación con licencias, el propio ayuntamiento estaba muy preocupado porque meter 3.500 coches de golpe, los que vais al fútbol, sabéis que se llega desde 5 minutos antes de que empiece el partido hasta 5 minutos después. Y la gente se va desde 2 minutos antes de que acabe hasta 5 minutos después. En un estadio, meter debajo del estadio 3.500 coches supone vigilar esos 3.500 coches por un tema de seguridad. Es decir, yo cuando he ido a otros estadios y hemos aparcado debajo del estadio, incluso yendo con el equipo, te rastrean perros, te miran los bajos, te lo hacen todo. El colapso que supone para la ciudad el acceso y la salida de esos 3.500 coches es una locura. De hecho, cuando estábamos en negociaciones con el proyecto, se planteó el cambio de sentido de circulación cuando salieran los aficionados de la calle Safor, porque aún así colapsaba toda esta zona de la ciudad. Los estudios que se hicieron colapsaban toda esta zona. Entonces, con la tramitación del ATE, lo que se hizo fue justificar que efectivamente es un problema a nivel de circulación,
como hemos comentado antes, las cosas van cambiando y van evolucionando. Ahora se habla de sostenibilidad, uso del transporte público, bicicletas, patinetes. Se hizo un estudio de movilidad justificando también, digamos, de dónde venían los aficionados, qué medios de transporte público tenían, qué capacidades habían. Se estableció la necesidad de dotar unos aparcamientos exteriores con lanzaderas y demás, y se justificó y se aprobó finalmente con la ATE la no exigibilidad de una dotación de aparcamientos para el uso de estadio. Evidentemente, si tenemos espacios terciarios, tienen que cumplir con lo que hay en las ordenanzas municipales, X plazas de aparcamiento por metro cuadrado de superficie comercial, de hotel, de lo que sea, pero no como exigencia del estadio. Y lo que tenemos ahora mismo planteado creo que son 400 o 500 plazas de aparcamiento dentro del estadio, pero no las 3.500, que sería una locura a nivel de... Sí, eso. El tema del parking, además, es algo que cuando vamos afuera, hoy en día los estadios urbanos, el parking no es sostenible. Una de las cosas de este proyecto, yo creo que hemos mejorado muchísimo la sostenibilidad. Y tener aquí una entrada de 3.000 coches no es viable. De hecho, los estadios hoy en día se están haciendo lo menos posible en parking dentro de un estadio. En el Mundial no se puede hacer parking debajo de los estadios porque realmente día de partido, en el día de partido no, se puede hacer una cosa aparte. Y realmente los estadios están haciendo poco. Hace poco dije que Real Madrid tenía 500 plazas en el nuevo estadio de 90.000. Me equivoqué, hablé con el arquitecto, son 490 los que tienen ellos. Sí que había cosas que están hablando del ayuntamiento fuera, pero el estadio en sí realmente es más sostenible, más viable, y el tema del tráfico, hay que buscar transporte público y eso hace mucho más sostenible y menos lío para la comunidad y la ciudad. Ah, sí, bueno, el hormigón, sí. Bueno, recientemente, porque también el Ayuntamiento nos pide informes, se hizo, creo que fue hace 2 años, se hizo un estudio detallado del estado de la construcción del edificio, un poco para justificar que estuviera todo bien. De hecho, se hicieron hasta ensayos destructivos sobre el hormigón para ver cómo estaba todo, y estaba todo bien. Es decir, sí que es verdad que de cara al arranque de la obra hay pequeñas cositas que hacer, pero no hay un riesgo de colapso ni está en situación de caerse. Lo podéis ver que está bastante limpio, sí que hay algunas zonas de acero y eso que habrá que repasar, pero está en buen estado. No, la verdad es que mira el Coliseum de Roma después de 2.000 años, ¿no? Que es una cosa que sigue en pie. El estado del hormigón, la verdad es que una de las cosas buenas que tuvimos la suerte es en la construcción. El hormigón está estupendo, lo podéis ver, está en una situación estupenda. Y sí es verdad que, bueno, pues cosas como, por ejemplo, de barras y donde hay encuentros, pues hay que reparar y eso, pero el 95% está perfectamente y puede estar muchísimos años más. Espero que no, pero vamos, está muy bien. Buenos días, Popardo, del periódico Superdeporte. ¿Sí? Tengo dos preguntas. La primera, parece que la brecha entre 49.000, 50.000 espectadores y 70.000 es un poco lo que no facilita ese entendimiento entre la Administración y el Valencia. Se han hablado de una serie de hitos que, si se dieran, se realizaría esa ampliación de asientos para poder llegar a ese aforo de 70.000 espectadores. ¿El Valencia se ha comprometido por escrito con la Administración que, si esa serie de hitos se cumplen, se llevaría a cabo esa ampliación de asientos y de dotaciones para 70.000 espectadores? A ver, la verdad es que no hemos llegado a una, no hemos presentado una, digamos, un compromiso, pero digamos que estamos abiertos a negociar y a que nos digan, o a negociar, qué es lo que sea, que nos digan, oye, para el 2030 lo tenéis que tener, o hacer un fasamiento, pues nosotros encantados. Pero a ver, lo que hemos comentado, 20.000 asientos no debe ser el problema de que se bloquee la construcción de este estadio. Y la otra... La otra pregunta, ¿no creen que se ha hablado de bueno, conseguir esa financiación de CaixaBank y de Rai Media para la diferencia que hay entre el dinero de CVC y el que falta para acabar el estadio? ¿No creen que de cara a las instituciones el compromiso firme quizás de Peter Lim de ser quien aporte esa financiación podría desbloquear también la contingencia de la ATE? Muchas gracias. Vamos a ver, El Valencia es el que tiene el compromiso de construir el estadio, no Peter Lim, el Valencia. Yo creo que me lo habréis oído, llevo 22 años aquí. El Valencia tiene que ser el que afronte sus problemas, ¿vale? Y yo agradezco muchísimo que esté Peter Lim y que me dé soporte y me dé préstamos, que además la mayoría los ha capitalizado y que no me ha dejado tirada nunca.
pero creo que nos confundimos si pensamos que Peter Lin es el que tiene que garantizar esto. Es el Valencia Club de Fútbol el que tiene que darle viabilidad a este proyecto. Entonces no me planteo ni tan siquiera solicitársela, ¿vale? Buenas, Paco Polit para la Liga Loudan y 99.9 Plaza Radio. Tengo un par, la primera para el señor Frenwick. Una pregunta muy, muy específica que nos han hecho los aficionados. ¿Cuál es la distancia entre la grada y la portería? Es decir, los bordes de la gradería o de la grada y dónde van a estar los futbolistas, dónde van a estar los jugadores. Hola, ¿qué hay? Buenas. Lo que hemos hecho es, no me acuerdo exactamente, hemos ido al mínimo posible que nos permite las ordenanzas de FIFA y UEFA, ¿no? O sea, hay una distancia que sabéis que tiene que estar la publicidad, luego los fotógrafos y todo eso, y entonces esa distancia la hemos hecho al mínimo, porque lo que queremos es que lo más cerca posible al campo y la grada baja, que sea la grada baja es donde más presión hay sobre el campo. De hecho, ahora luego, si te fijas, justo en esa esquina de ahí atrás, que hay un vomitorio grande, que es para vehículos de emergencia y demás, o para cuando sean conciertos, ahí está el graderío puesto, y el córner lo tienes al lado. Ahí, en las esquinas es justo donde más estrecha. Pues igual hay 2 metros, o es mínimo. Las banderas son los córners. Sí, que vais a ver cuando os asomáis, como dice Cristian, las banderas que están estupendas ahí, son las esquinas del campo. Y vais a ver que está muy cerca ahí. Vale. Pregunta para el señor Schneider ahora. ¿Por qué si lo que se quiere es mantener la ATE, se presentan o ahora se están presentando básicamente las mismas cosas que se presentaron en su momento? ¿Y por qué se ha hecho a actividades y no a urbanismo, que en el fondo es quien resuelve sobre la ATE? No, a ver, la licencia lo comentaba antes. Desde el principio empecé a comentarlo, pero os salió otra pregunta. Quien tiene que dar la licencia de obras y de actividad del estadio no es urbanismo, es actividades, es el servicio de actividades. Fue quien lo dio en su día y fue con quien ya desde hace bastantes años se negoció presentar un modificado con las modificaciones. Es decir, realmente... ahí. ¿Y por qué? Porque de hecho el ayuntamiento nos decía que podíamos empezar a construir ya, pero hay 3 modificaciones sustanciales que nos impiden. La primera, hay un cambio de planeamiento. El ayuntamiento debe de informar sobre ese cambio de planeamiento. Antes el estadio estaba diseñado acorde a la modificación del plan general de 2007 y ahora acorde al ATE. Pues el ayuntamiento tendrá que decidir si cumple con el nuevo planeamiento porque ha habido un cambio. Segundo, hay un cambio en la normativa de construcción. Ahora está el código técnico, hay nuevas ordenanzas. Pues hagamos un estadio ya que sea nuevo. No hagamos un estadio viejo con las normativas de 2007. Hagámoslo ya nuevo. Y el tercero es la evacuación. Si os recordáis del primer proyecto, el de las escamas, habían unas escaleras de cascada que iban por las cerchas, que son las que daban el acceso al tercer graderío. Ahora, como habéis visto aquí con los balcones, unas escaleras exteriores para acceder al tercer graderío. Esos efectos de evacuación se tiene que informar, y eso quien informa es actividades. Es decir, nosotros hemos tramitado el proyecto en actividades, que es quien nos tiene que dar la licencia. Que después actividades, como hizo en su momento, trasladó el proyecto a urbanismo para que ellos opinaran al respecto del trámite del ATE, pues sí, y lo habrán hecho como hicieron la otra vez. Y la última, supongo para el director general o también para Cristian, han hablado antes sobre judicializar el proceso, que no es su intención, que no es lo que quieren, pero que llegado el momento habría que defender los intereses, o querrían defender los intereses del club. Les pregunto a la inversa, por toda la gestión de la ATE y la manera en que han gestionado ustedes este tema, ¿temen que desde los grupos de oposición, Miguel Zorío, Libertad UCF, el resto de plataformas, se pudiera llegar a ese proceso de judicialización por parte de ustedes en caso de que se considere que se ha administrado incorrectamente el tema de la ATE? Bueno, yo te contesto, porque antes tampoco te había contestado otra cosa, que era el tema del nuevo instrumento de planeamiento o demás, porque también ha salido y demás. A ver, manteniendo los beneficios, etcétera, etcétera. La ATE lo que nos da es una garantía. Es decir, ya tenemos algo aprobado y tienes esa garantía. Si ahora vuelves a tramitarlo todo de nuevo, pues te enfrentas a posibles problemas o incertidumbres futuras, pero sobre todo a lo que te enfrentas es a mucho mayor plazo. Es decir, si queremos acabar el estadio cuanto antes, lo que no podemos hacer es modificar y decir, cuando antes se llamaba ATE, ahora lo vamos a cambiar y lo vamos a hacer vía otra vía. Eso genera inseguridad y genera unos nuevos plazos de tramitación. Es decir, si lo queremos acabar ya en 2 años y medio, pues habrá que hacerlo sujeto a esa ATE. Respecto al tema de la judicialización, lo hemos comentado antes, es decir,
ningún objetivo tenemos en que esto acabe judicializado, y lo que pretendemos es, oye, conjuntamente con las administraciones, ver de qué manera conjuntamente sacamos esto adelante. Sobre el tema de otros colectivos y demás, pues ahí sí que le paso la palabra a Son. No, honestamente, para nuestra parte, nuestra prioridad es, no pensamos en este escenario. Lo importante es para ir a la mano con la administración para cumplir este proyecto. Otras cosas veremos. No temen que se les pueda denunciar, por ejemplo, a ustedes. Igual que ustedes pondrían en el juez este proceso, sí. No. No temen que alguien se pueda pasar por parte de la oposición. No. A ver, yo entiendo que no. ¿A quién no le puede interesar que terminemos el estadio? Es que, de verdad, ¿quién puede tener interés, ser valencianista y tener interés en que no tiremos para adelante? Yo, de verdad, no me cabe en la cabeza eso. No lo creo. Buenos días, Inmalidón del Mundo. Tengo varias preguntas. La primera es para el arquitecto y el director de operaciones. Entiendo que las 20.000 localidades con las que no se va a inaugurar el estadio estarán en el tercer anillo. Y en ese caso estará vacío igualmente, por lo que decían del tiro de cámara, de la sensación que iba a dar. No sé si se podrían poner esos asientos y cubrirlo de la manera que tengan prevista hacerlo hasta el momento y cumplir así con las exigencias del ayuntamiento. Realmente tiro de cámara es sobre todo la zona de enfrente de la tribuna principal y las zonas inferiores, y efectivamente está en el anillo superior. El problema es que no le vemos el sentido a abrirlo. A ver, teniendo los asientos, la imagen también es fea. La imagen que tienes arriba de toda la zona superior con asientos y vacío es fea. Por si lo que planteas es decir, monta los asientos y... Lo que planteo es que esa zona va a estar vacía igualmente. O sea, tampoco se va a ver especialmente sí, bonita. Sí, pero bueno, de aquí a allí veremos si algún sponsor entra y ponemos lonas como hemos puesto en Mestalla, cosa de ese estilo. Ya veremos un poco cómo se resuelve esa zona. De momento lo que se ha dibujado es una zona de graderío sin localidades. Después ya veremos un poco lo que... No, lo que parece un poco incomprensible es que eso sea un escollo para las administraciones y que ustedes estén peleando por vencer ese escollo con algo que después también se puede cubrir con lonas. A ver, si realmente... Yo lo que no entiendo es que 20.000 asientos, por decirlo de alguna manera, sea un escollo para que esto no salga adelante. Entonces, ya, pero hay un convenio firmado que habría que modificar. No sé si es que esperan modificar ese convenio con el ayuntamiento. Pues, por nuestra parte, no haría falta modificarlo manteniendo que tenemos los 70.000. Por nuestra parte, no habría que modificarlo. Al final todo son escalas de grises en las negociaciones, es decir, el convenio te lo lees y en función de quién lo lee o cómo lo lee o desde qué perspectiva, pues puede decir, oye, se tiene que inaugurar con 70 o no, el estadio es de 70. Hay perspectivas distintas, pero vamos, abiertos a hablar con la administración para encontrar la solución de esto sin ningún problema. Y has dicho también al principio sobre el polideportivo que vais a aportar el coste del proyecto inicial, que eran 6,9 millones. No sé si es que va a resultar más caro lo que con las modificaciones que os han pedido. Sí, evidentemente no es lo mismo un edificio y tres y pistas exteriores que son abiertas que tres edificios, que tres volúmenes con todas sus instalaciones y demás. Evidentemente ahora es más caro que el proyecto inicial. ¿Y eso lo va a asumir el ayuntamiento? ¿Lo tenéis hablado? A ver, no lo tenemos hablado. Nosotros lo que hemos dicho en todos los escritos que hemos comunicado y en todas las comunicaciones es que nosotros estamos en predisposición de pagar lo que se firmó y lo que ellos nos pidieron inicialmente, a lo que nosotros nos comprometimos. Es decir, el convenio de 2005 hablaba de que nosotros redactáramos un proyecto del polideportivo y ellos nos pasaron un programa de necesidades. Después hubo un convenio por el cual el Valencia, bajo ese programa de necesidades, decía que iba a construir a su cuenta ese edificio, pero bajo ese programa de necesidades. Entonces, nosotros estamos dispuestos a cumplir efectivamente el primer convenio donde se establecía el programa de necesidades y el segundo donde dijimos que lo construiríamos gratuitamente al ayuntamiento. Lo que no vamos a hacer es que ahora nos pidan un rascacielos y construirles un rascacielos. Entonces, sí que hay un sobrecoste. Vale. Y la última es para Inma Ibáñez. Este proyecto, esta viabilidad financiera que has explicado antes, se contempla siempre bajo el paraguas de la ATE. ¿Hay un plan B por si decae la ATE? ¿El Valencia financieramente puede afrontar retomar las obras sin ATE? Me alegro que me hagas esa pregunta. Vamos a ver. El Valencia sí o sí va a construir el estadio, con o sin ATE, ¿vale? Porque no tendría sentido que yo hipotecase con CVC mi vida para los próximos 50 años
que tuviese 80 millones parados, y bueno, lo dedico a infraestructuras, pero en Ciudad Deportiva puedo hacer muchas cosas, pero 80 millones pues es un poco exagerado, ¿vale? Entonces, el Valencia sí o sí va a hacer el estadio. También os digo, el Valencia le ha ofrecido a la administración que yo no quiero beneficios urbanísticos si no cumplo. O sea, le hemos ofrecido, para que os hagáis una idea, los beneficios de la ATE a nivel urbanístico, a nivel de metros, están en Mestalla, no están aquí en la edificabilidad de aquí es la misma, ¿vale? No cambia. Entonces nosotros le hemos ofrecido a la administración, oye, no se caduque la ATE realmente caduca era en mayo de 2025, pero con esto del COVID se alargó 3 o 4 meses los plazos administrativos, no sé si es septiembre o octubre de 2025. Le hemos dicho, oye, no caduques la ATE. Si nosotros de aquí a allí no hemos terminado el estadio, caduca la ATE. Y si no, danos la extensión de 5 años para que puedan terminar el desarrollo de Mestalla, ¿vale? Entonces, el plan B efectivamente es, los metros están, si caducasen la ATE, pues tendríamos que pedir la licencia de acuerdo al nuevo parámetro que se quedase, pero el estadio sí o sí se va a construir. Pero, efectivamente, me apunta Cristian y tiene razón, el problema que tendríamos es que vamos a tardar más. O sea que, para nosotros la ATE respecto, vamos a centrarnos en el nuevo estadio, que es donde estamos, lo que nos produce es seguridad de jurídica sobre el tema urbanístico, ¿vale? Esa seguridad jurídica nos supone que todo lo que hemos estado hablando con las administraciones, el proyecto de licencias, pues ya lo pueden disparar ya y ya podemos empezar a contratar a la constructora a empezar obras. Y también me da seguridad jurídica, sin duda, para vender el terciario. No voy a decirte que no. Pero si queremos arrancar ya, vemos que es la solución más fácil, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sin ATE nosotros no vayamos a hacer el estadio. Sin ATE, o sea, tengo 80 millones ahí esperando, ¿vale? Aquí, Héctor Gómez, para Golsmedia y Tribuna Deportiva. Como han hecho los compañeros varias preguntas, yo sí puedo hacer una a cada miembro, no son muy largas. La primera para el director general, para Son. Pese a que ha dicho Inmaculada Ibáñez que Peter Lim no tiene que poner el dinero, yo discrepo, porque hay un contrato cuando él compró la mayoría accionarial que él incluyó, pese a no tener penalización, una cláusula que decía que él se comprometía a poner las herramientas financieras que hicieran falta para acabar el estadio en el centenario, que era en 2019. ¿Por qué hoy, que es 2022, Peter Lim no está en ninguna de las explicaciones que ha dado Inmaculada Ibáñez para avalar este nuevo estadio? No sé si hay una respuesta, porque sí hay un compromiso, pese a que no se quiera tirar de él para todo, pero es que es el máximo accionista y él se comprometió. ¿Por qué ahora no quiere saber nada de este estadio? Y lo dejo ahí porque el tema deportivo es otra cosa. Vale, pues yo creo que es una respuesta sencilla. Es que desde nuestra parte, como explicó Inma antes, es la construcción del nuevo estadio al final es el tema del club. Y en este momento lo que tenemos que hacer es buscar todas las soluciones posibles antes de llegar, no sé, un plan B o algo. Por eso nuestra prioridad ahora es para encontrar todas las soluciones que hemos encontrado y luego veremos los próximos pasos y evaluamos si necesitamos otras cosas más. Pero al final la intención es la misma. Queremos construir y acabar el nuevo estadio. No cambiamos esta intención o este plan, ¿vale? Para Inma, la pregunta es respecto a los avales que tú misma has reconocido que no son avales como tal. La pregunta que te hago es, Ximo Puig dijo que Meriton, máximo accionista, ya no tenía credibilidad. Entonces, al final, tú expones algo que es a futuro y que no son realidades, son posibles. ¿Entiendes que ellos puedan exigir, en base a lo que os van a dar, que son muchos metros de edificabilidad y dinero, al fin y al cabo, te exijan realidades? Porque al final son posibles, pero no son realidades. Tú mismo lo has dicho. Vale, a ver, creo que se lo acababa de comentar a la compañera, que creo que te llamaba Sima igual que yo. Vale, nosotros no queremos la edificabilidad de Mestalla, que es lo que en principio da la ATE.
no la queremos ahora, la queremos cuando demostremos que hemos hecho el estadio. Entonces, de verdad, no, eso no es un problema, no es un problema. Ahora, yo no puedo depositar avales, es algo que es imposible. Entonces, si queremos construir sobre imposibles, nunca haremos nada. Yo lo que tengo claro es, tengo 80 millones, que no es una cantidad pequeña, que no se nos cae del bolsillo, ¿eh? 80 millones es muchísimo dinero. Tengo un comprador, que si no seguimos asustándolo, espero que esté, siga estando ahí, ¿vale? Y tengo un edificio de oficinas, y tengo entidades financieras que me apoyan. Tengo un proyecto que es perfectamente viable. Entonces, ¿quieren tener sus reservas sobre darnos la edificabilidad adicional en Mestalla, la edificabilidad terciaria de Mestalla? Están en todo su derecho. Yo no les estoy pidiendo que me la den ya. De aquí al 2025 termine usted el estadio y entonces usted tendrá la edificabilidad terciaria. Pues bien, me parece bien. Esa es la mejor garantía que pueden tener ellos. Pero terminemos el estadio, ¿sabes? Y además, sobre Mestalla, Mestalla será lo que queramos, lo que quieran las administraciones. Lo que se, no digo sobre Mestalla, lo que se pueda construir en Mestalla será lo que quieran las administraciones. Y eso dependerá de la ATE también, ¿sabes? Entonces, nosotros estamos muy tranquilos. Como decía Ima, hay plan B, el plan B, o sea, hay un único plan, que es hacer el estadio. Ese es nuestro único plan. Y a partir de ahí. Para Cristian, me gustaría preguntarte, porque llevas un montón de años con este tema del estadio y has visto un montón de estadios. Antes habéis hablado del Allianz Arena, del Amsterdam Arena. Son campos espectaculares. De todos los proyectos que habéis presentado, ¿este es el mejor? Porque esto va a ser un estadio para 100 años. Al final el club aludís al sentimiento, aquí va a venir gente, el último spot para captar abonados es el abuelo que lleva su... ¿Este es el mejor proyecto? Porque un poco lo que se ve y por lo que habéis hablado, que esto esté abierto y haga viento, creo que eso en los estadios modernos no es algo normal. Las balconadas, si te cambias, no es para refrendar las balconadas de Mestalla. Desde el respeto, como opinión, ¿este es el mejor estadio que se puede hacer para el valencianismo? Gustos, cada persona tiene sus gustos. El estadio inicial que se... Hablo técnicamente. Sí, a ver, técnicamente es igual, técnicamente, a efectos, digamos, de dotaciones de espacios y demás, es prácticamente igual que el primero. Lo único es que, evidentemente, evolucionan las cosas, pues hay mejores materiales, nuevas tecnologías y demás, que evidentemente que tendrá. Es decir, a efectos visuales, es un tema personal. Hay gente que le encantaba el primer diseño de las cubiertas, a mí personalmente no me gustaba, tan cerrado y demás. El otro diseño que teníamos con las barras, pues era chulo, pero también es verdad que es problemático a efectos de evacuación. Este es mucho más sencillo en el nivel de evacuación y de seguridad de operación del estadio. Entonces, a ver, de tema de lo que es el estadio, y Mar lo podrá refrendar, que es el que ha hecho todos los diseños y ha estado también en muchos estadios y ha diseñado otros estadios, por mi parte, no es peor, seguro que no, porque ha ido evolucionando y demás. Es al menos igual que los anteriores que se han enseñado. Y a efectos de visual, pues cada uno tiene su gusto. A mí sí que me gusta el tema de la cubierta, los pilares singulares y digamos un poco las balconadas. Yo quiero añadir un punto. Al final yo creo que la parte técnica, Cristian ya ha explicado, pero lo importante también es, al final, si es el mejor estadio, al final es el ambiente y las emociones, las historias que vamos a invertir aquí con la gente y el equipo todos juntos. Por eso yo creo que ahora lo que vamos a ofrecer es un sitio, un espacio muy, muy, muy bonito, muy ilusionante para el club y la afición. Y luego el próximo paso es cómo integrar toda la gente dentro de esta instalación. Yo termino más o menos. Yo creo que sí, que es un estadio, como decía Cristian, que tiene las dotaciones, pero hemos mejorado las opciones que hay en la grada. Hemos introducido nuevos productos y nuevas maneras de ver fútbol desde la grada, que no hay casi en ninguno de los estadios en España. Los espacios, como veis, esto es un estadio, este espacio es magnífico, ¿no? Este es un espacio que realmente es único. Muy pocos estadios tienen este espacio en doble altura y funcionando y con las vistas al campo. Es un estadio mucho más sostenible. El tema de la cubierta solar, el tema de la manera en que hemos mejorado la sostenibilidad en el edificio.
y luego la idea de abrir un poco esa, el antiguo estadio, que a mí me gustó, espectacular, pero sí es verdad que ahora la idea de los balcones, de poder asomarse abajo de un estadio más abierto, la visibilidad en ambos sentidos, como tenemos ahora, antes no lo teníamos. Y la cubierta a mí es una cubierta espectacular, ¿eh? La cubierta este de cables y tal es una cubierta de última generación, que hace tantos años no lo teníamos. Esta es una cubierta, yo creo que bastante mejor, con lo cual es un estadio magnífico, de verdad, lo creo yo, lo tiene que disfrutar la afición. Y la pregunta que le quería formular a usted es, hace casi 15 años que presentó el primer proyecto, y siempre usted lleva en ruedas de prensa, dice algo muy parecido, siempre todos los proyectos son muy buenos. La pregunta es, hace 4 meses presentaron en las administraciones un proyecto que firmaba usted y que no era lo mismo que usted dijo en una entrevista en la radio oficial del club. Por ejemplo, le preguntaron si el campo tenía lonas, usted dijo que no, y en el proyecto que presentaron en las administraciones sí pone que lleva lonas, que tiene membranas. La pregunta es, ¿lleva o no lleva? Porque una cosa es lo que dijo usted y otra cosa es lo que ponía en los papeles. Y la segunda es, ¿el que ahora han presentado, han solicitado licencias? ¿De lona? La cubierta de la lona tensada que había antes. Ah, sí, sí. Y la segunda es, si ahora se solicitan licencias para que haya restauración o no, porque en el proyecto de marzo no había licencias solicitadas para el tema de la restauración. ¿Ahora las hay, no las hay? Por saber, porque el valencianista escucha una cosa, pero luego era otra. ¿A qué se tiene que acoger? Vamos a ver. Sí, no, vamos a ver. ¿Las lonas son las lonas de tapando los asientos o cuál? Perdón. Sí. Es curioso, la única pregunta que me hace muchas veces es, ¿hay lonas o no lonas? Eso es una cosa que últimamente, dale con las lonas, ¿no? Vamos a ver, no. Hay una grada ahí arriba que va a haber sin espacio. Como arquitecto yo no voy a poner lonas, porque no hay nada. Ahora, si el club quiere utilizar ese espacio para crear color o poner sponsors o utilizarlo como un soporte de publicidad o algo así, pues pondrán lonas, ¿no? Y podrá quedar hasta bien. Yo no voy a poner, en mi proyecto no hay lonas. Pero eso es la cubierta. No, vamos a ver, no. Ah, eso es otra cosa, vamos a ver. La cubierta tensada tiene, no son lonas, son, digamos, es una cubierta textil, que es verdad que es una cosa, pero no son las lonas de ahí, no. Las cubiertas este que veis en todos los mundiales son cubiertas textiles. Sí. Sí. Bueno, pues se puede. Vamos a ver, sí. Entonces sí, en principio las va a llevar, las puede llevar. Porque no se va a cumplir. Es lo de menos, sí. Se puede llevar o no, depende de que si el club quiere ponerlas, que sí, de verdad, pero no es parte del estadio. Vamos. Y en cuanto a lo que comentabas. En cuanto a lo que comentabas de restauración, lo que hemos pedido es que los servicios de restauración de los puntos de concesiones del público cuando esté aquí estén habilitados, y de hecho la licencia sí que incluye esos cornes, pues que estarán aquí, estarán en el gradillo superior, esos están metidos ya dentro de la licencia que hemos pedido. Y hay otros espacios que dan al exterior, que hasta que no venga el explotador no se podrá definir, pues si es un McDonald's, si es un no sé qué o lo que sea, pues eso los hemos dejado como sujeto a futura licencia de uso, y hemos definido qué uso futuro tendrá. Pero no hemos detallado dentro si tiene 2 cocinas, una cocina, 5 mesas, 6 mesas, porque eso lo definirá el explotador. Sí que hemos definido todos aquellos puntos de los cornes, lo que tenemos ahora en Mestalla, que la mayoría, hay algunos que sí que son de obra, pero la mayoría son como barras móviles, pues aquí no van a ser barras móviles, van a ser puntos de concesión para el público. Y evidentemente que cuando inaugure el estadio tendrán sus zonas de restauración, tendrán su tienda y tendrán todos los servicios que necesiten. Hola, buenas. Quique Pérez de 7 Televalencia con Deportes de Julio Insa. Estábamos hablando antes también de la ilusión, de la acústica,
del hecho, ¿no?, de la afición, y una de las preguntas que nos hacen es si tenéis claro ya el tema de si uno de los fondos va a ser una de las gradas de animación. Consideramos que todo el, la gente nos estaba preguntando, obviamente entendemos que aún queda un tiempo, no hay un proyecto sólido ni números, pero bueno, una de las cosas que llevamos en mente muchos de las aficiones o mucha de la gente que nos pregunta es estar a, equiparados a temas o a equipos europeos, ¿no? Estamos viendo fondos en muchos de los grandes equipos de Europa que están creando afición, que están creando magia, ¿no?, en estos estadios y crean, pues eso, ¿no?, una competición bonita en Europa y que le ayuda al jugador. No ha habido, creo, nunca un jugador que haya tenido una crítica hacia una de estas gradas y creo que es algo básico. Nos están preguntando lo mínimo que tenéis pensado hacer para ir empezando ya a hacer cábalas, ¿no? Y El Fondo Norte eso lo tuvimos que negociar con Policía y con Liga, sobre todo porque el Fondo Norte va en el sitio opuesto de la afición rival. Y la afición rival es un problema de seguridad, con lo cual esto sí que lo estuvimos hablando con, y negociando con Policía. Entonces, el fondo, nuestra grada de animación va a estar ahí en la grada baja, en el Fondo Norte, esa zona. No te sé decir capacidad inicial y demás, a medida que vaya evolucionando, pues irá dimensionando. Pero la grada joven, nuestra grada de animación, irá en el graderío inferior aquí en la zona norte. Y la afición rival irá en el último graderío de arriba, aquí en este lado de aquí. Hola, aquí para Fenwick, Víctor Yudon de Acero. De todos los campos que has hecho, ¿este en qué ranking lo pones? ¿En qué top lo pones? ¿En qué, perdona? ¿En qué ranking lo pones? ¿En el top 5 o cuál es? No, hombre, esto cada uno es como decir qué hijo te gusta más, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no? Este estadio tenemos un cariño muy, muy especial. Yo creo que también por el tiempo que estamos en ello y que llevamos muchos años trabajando aquí, muchísimos años y ajustando y tal. Y la verdad es que este es un campo cuando, de verdad, cuando está terminado, cuando veis aquí esta grada y este bowl que hemos hecho va a ser un yo creo que obviamente de los más espectaculares, ¿no? Porque las que hemos hecho en el Mundial son más pequeños, son de 40.000, 45.000, sin lonas. Y entonces, bueno, son más pequeños, son otra cosa, es distinto. Pero la más grande que hemos hecho es esta en el estudio, sí. ¿Una pregunta más? Bueno, gracias. ¿Hay alguna pregunta? Al fondo, Laura. Salva. Hola, Salva Folgado para Valencia Plaza. Buenos días. Mi pregunta es para Cristian o para Ima Ibáñez. Si todo esto acaba en tribunales, ¿el Valencia puede construir al mismo tiempo el estadio por su cuenta o es imposible si se judicializa la AT? Gracias. Inmediatamente no. Es un poco lo que comentaba Inma, que le he hecho el recalque. Nosotros hemos presentado una licencia sujeta a un planeamiento vigente que es la AT. Si la AT caduca, hay que rehacer completamente el proyecto. Bueno, completamente, hay cosas que se pueden aprovechar, pero por ejemplo está la obligatoriedad de las plazas de aparcamiento, hay que recalcular no sé qué, habría que volver a tramitar una nueva licencia. Es decir, tardaríamos más tiempo. Un año, año, año y medio, habría que verlo. Pero es al final, la AT, un poco por lo que comentábamos antes, nos da la seguridad jurídica para poder acabar el estadio ya. Vale, pero si al final, si ustedes no aceptan la caducidad de la AT, si las autoridades caducan la AT y esta situación se judicializa, todo esto resta tiempo de construcción al estadio. Si el escenario es el mismo, que se va a paralizar todo, tanto si caduca la AT como si no, porque ustedes por su cuenta no pueden construir el estadio, ¿por qué no aceptan negociar con las autoridades una nueva figura urbanística manteniendo esos beneficios de la AT? A ver, la figura urbanística lo comentaba antes. El problema es que una nueva figura urbanística requiere una nueva tramitación. Y una nueva tramitación son plazos. Entonces estamos de nuevo en las mismas. Es decir, porque se hablaba antes de las garantías que ha comentado Inma. Las garantías legalmente exigibles son el aval que ya depositamos, el dinero en metálico que depositamos en consejería. Esos son los exigibles por ley. Que yo entiendo que la administración, después de tanto tiempo, esté preocupada y nos pida más garantías. Legalmente no nos puede exigir un depósito de 115 millones en consejería. ¿De dónde vamos a ir pagando después las cosas? Es decir, el concepto de aval es una garantía para que tú cumplas. No es un concepto de depósitame el 100% del dinero que vas a necesitar. Es como voy al banco para comprarme un chalet y me dicen depósitame el dinero del chalet y ya te lo iré pagando y me lo vas pagando. No es viable. Entonces, lo que estamos intentando explicaros es que tenemos ahora mismo la capacidad financiera suficiente para hacer esto realidad. Y lo que esperamos es, conjuntamente con las administraciones, poder hacer esto realidad.
si tenemos ya el dinero depositado o garantizado del 70% del coste de construcción, si tenemos otras cosas que nos van a garantizar incluso superior al coste que tenemos nosotros previsto, ¿cuál es el problema? Lo que vemos es que si se nos exigen unas garantías líquidas de depositar a la consejería 115 millones, no vamos a ser capaces, pero nadie es capaz. A Volkswagen, a cualquier empresa que se quiera implantar aquí en la Comunidad Valenciana, se le exige el depósito de... es inviable. Entonces, lo que estamos presentando es, a ver, el proyecto que tenemos, unas determinadas capacidades y unas que lo hacen viable. Entonces, y lo que esperamos es poder remar juntos. Si se judicializa, si hay un nuevo instrumento, todo eso son problemas, son plazos. Son plazos y se irá alargando todo. Y ahora la suerte es que ahora tenemos el dinero. La suerte es que ahora tenemos el dinero para acabarlo. Y lo que esperamos es un poco que vayamos todos de la mano para poder hacer este proyecto una realidad, que lleva muchos años, como comentábamos antes aquí. Sí, aquí una para la señora Ibáñez. ¿Supedita CaixaBank ese crédito puente a que exista la ATE? ¿También CaixaBank pide que la ATE esté? Es decir, ¿se saldría del escenario si la ATE no estuviese en marcha, en el caso de que el Valencia acabara sí o sí, como usted dice? Sí, efectivamente, CaixaBank en su carta de compromiso, que es la que ha aprobado todos sus comités, y sabéis que el fútbol sube hasta el comité máximo, ¿vale? Hasta al Consejo de Administración, ha supeditado a la existencia de la ATE. ¿Por qué ha supeditado la existencia de la ATE? Porque efectivamente lo que le hemos pedido es una financiación en un entorno en el que está la ATE, con estas condiciones, ¿vale? Entonces, él supedita a la existencia de la ATE porque sabe que es el que da la viabilidad a que en los plazos que yo le he pedido esto funcione. Si no hubiera ATE, como plan alternativo que decíais, pues me tendría que volver a sentar con CaixaBank y ver otra condición, una condición distinta en las condiciones que tengamos, ¿vale? Porque antes el compañero también ha dicho, si no existiera el ATE, a ver, nosotros no contemplamos que no va a estar y no contemplamos que no vayamos a llegar a un acuerdo con la administración. Pero si no llegamos, tendremos que ver la administración que nos dice. O sea, la administración no nos ha dicho nada, ¿vale? En este momento. Entonces, cuando tengamos ese puente, pues lo cruzaremos, ¿vale? Pero sí que es cierto que la comunicación de CaixaBank recogía ese requisito, que sí, que se contuviera el ATE. Por último, la idea era que se retomaran las obras en octubre. Visto todas las demoras y todo esto, si mañana dan luz verde, ¿da tiempo de empezar en octubre o ya se ha perdido demasiado tiempo? Bueno, eso para Cristian, ¿no? No, a ver, ahora ya no llegaríamos para el 24. O sea, para inaugurar el 24 ya no llegamos. Ahora ya sería llegar para verano el 25. A ver, el traslado de estadio hay que hacerlo también en verano, entre temporada y temporada. Hay instalaciones en el estadio que no son nuestras, que son de Liga, que se transfieren de Mestalla a este estadio. Tornos, parte del estadio, todo lo que son instalaciones de cámaras, la Spider-Cam, el Intel 360, todo eso hay que trasladarlo de aquel estadio y adaptarlo para este. No van a tirarlo a la basura y poner aquí uno nuevo. Entonces, por eso el tema de hacerlo en verano. Y por los plazos que estamos, pues ahora ya no daría tiempo por los plazos que hablábamos antes. Una última pregunta aquí. En el caso de que las autoridades no validaran este nuevo proyecto, ¿en algún momento el club valoraría o estudiaría el cambio de promotor? Gracias. ¿Cambio de promotor? ¿A qué promotor? En el convenio o en la ATE se estipula que podría haber un cambio de promotor y que fuese las autoridades quien... A ver, sería la autoridad la que dijera, te declaro esto incumplido y te cambio el promotor, pero no es tan sencillo. Es decir, ¿qué administración va a poner en sus presupuestos el acabar el estadio y después girarle la factura al Valencia? Es una cosa que no le veo sentido. Es decir, la administración que lo solicitara tendría que dotar en su presupuesto para las dos siguientes temporadas la ejecución de eso y después, una vez acabado, decirle, mira, como has incumplido, aquí tienes la factura por los 115 millones. No le veo sentido cuando además lo que estamos diciendo es que queremos acabarlo nosotros ya con este proyecto.